Esas imágenes conmocionaron a la población de la ciudad del Alto y prácticamente a los vecinos de la avenida Juan Pablo II. La mañana de este jueves se encontraron con la parte inferior de un cuerpo de una persona de sexo masculino. Según imágenes a las que accedió F10, durante la madrugada se vio mucho movimiento vehicular como es de costumbre en este sector. Se presume que un vehículo arrastró desde este lugar a esta persona. Todos los días, no sé qué vamos a hacer, ahora está. No hay caso andar por eso, ando de día nomás, en la noche me recojo a las 6 y me recojo a 5. Porque donde hay gente siempre ando así, donde no hay gente no ando. Pero está preocupado por eso. Sí, por eso estoy preocupado, ¿cómo va a ser? Pues ahorita me ha asustado, ahorita están comentando así. La policía realiza las investigaciones en dos sectores de la ciudad del Alto, una en la avenida Juan Pablo II y otra en la zona de Río Seco, para esclarecer qué habría sucedido. Y el cuerpo en partes de este hombre fue encontrado en una zona de Río Seco y la otra parte en la avenida Juan Pablo II. Parte del cuerpo de una persona entre 30 a 35 años se encontró en la zona de Río Seco, prácticamente en la calle 5, lugar donde no se encuentran cámaras de seguridad para identificar lo sucedido en este sector durante la mañana de esta jornada. Que esta avenida está totalmente abandonada, no tenemos cámaras. Y aquí constantemente ocurre asaltos, atracos, todo tipo de esas situaciones. La policía llegó hasta la zona de Río Seco y continúa realizando las investigaciones para llegar a la verdad de lo que sucedió la madrugada de este día jueves en la ciudad de El Alto. Precario, totalmente precario. Las movilidades, si se da de cuenta, se pasan por el lado del policía, por ese lado, porque hay una lomita. Ha habido robos. No, o sea, pero primera vez este caso. Pero... A ver, cuando hay un accidente con características bastante similares, el cuerpo aparece en el lugar de los hechos. Lo que sucede, y es lo que está investigando la policía, es cómo el accidente se produce en un lugar cerca del polideportivo y aparece a la altura de la empresa PIL. Esto es lo que la policía está investigando. Según el comandante nacional de la Policía Boliviana, se trata de un hecho de tránsito. El cuerpo que fue hallado en dos partes en la avenida Juan Pablo II. El hombre presuntamente fue arrastrado desde el polideportivo hasta la altura de la empresa PIL, zona Puerto Mejillones, tras un atropello. Se trata de un hecho de tránsito que se habría producido en la avenida Juan Pablo II. Es importante establecer que este hecho de tránsito, al no existir la proyección del cuerpo que ha impactado con el vehículo, no se te puede definir como un hecho de tránsito completo, sino un hecho de tránsito incompleto. La persona, en este caso, que ha sido damnificada con el hecho de tránsito, ha ingresado por debajo del vehículo y parte de su indumentaria o algún miembro de esta persona se ha enganchado en una parte del vehículo, estamos hablando hipotéticamente, debajo del vehículo, y ha sido arrastrada desde el polifuncional hasta la avenida Juan Pablo II, altura PIL. Es una cantidad importante de distancia que ha recorrido debajo del vehículo y a esa consecuencia esta persona ha sufrido múltiples heridas, escoriaciones y definitivamente, posiblemente, algunos desmembramientos. Este caso está en especiales de tránsito. En este momento esta área organizacional de la Policía Boliviana está desarrollando las investigaciones pertinentes para poder fehacientemente establecer o confirmar la hipótesis que acabo de hacerles mención. ¿Vehículo pesado aparentemente se trataría, ¿no? En la Juan Pablo II transitan vehículos de toda índole y definitivamente a esa hora de la mañana a esta persona de aproximadamente de 30 a 35 años ha sido sorprendida con este hecho. Y hay muchas hipótesis que podríamos vertir en este momento, pero para evitar especulaciones y generar conjeturas que no adecuadas, esperemos por favor el resultado de lo que vaya a desarrollar las próximas horas especiales de tránsito del alto. La mañana de este jueves, los vecinos encontraron el cuerpo de un hombre de aproximadamente 30 a 35 años en dos partes en la urbe alteña. De acuerdo a la información preliminar, la mitad del cuerpo fue encontrado por el sector de Río Seco en la zona Puerto Mejillones, mientras las piernas estaban a la altura del polideportivo Héroes de Octubre.